Behold my floating masterpiece, the Egg Carrier! But it pales in comparison to the power of Chaos. Venga, a ver con el otro. Until we meet again, my friends! We can't let him get away. Let's get to my workshop and we'll take the tornado. Vale, ya podemos coger el avión. You guys go. I have some unfinished business to take care of. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Come on, let's get going. ¿Cómo se mete? ¿Cómo se mete el primo tonto? Míralo, míralo. Sonic, wait here for a second. Venga, saca ya el avión. Ya jugamos esta y aquí lo atacamos. Yo creo que avanza bastante. Saca también. Claro, es que Sonic es un puchi, pero es que para esta es un super puchi. Hasta él lo diseñaron para meter. Para infantilizar un poquito más al personaje. Que Sonic era como demasiado adolescente, ¿no? Prácticamente. Era. Casi cercano a la mayoría de edad de lo chulo que era. La chulería. Venga, vamos a ver. Venga. Bueno, os digo, Sega siempre trataba de innovar, mucho, ¿eh? El montón de géneros que están. Que están mostrando el músculo de su. De lo que es Sega, ¿vale? De los videojuegos de arcade. Era su reino, el reino de Sega. En este Sony, de 128, pues querían demostrarlo. Ahora, ¿pues hay misiles o algo? Ah, vale, como en el. ¿Dónde está? No puedo. Vale, como en el Afterburn. Normal. Es una pena que Sega al final pues. Es que recuerda también mucho al Panzer Dragon, porque el Panzer Dragon al fin y al cabo es un Afterburn. Con mucha historieta por detrás y mucha ambientación, pero. Vale, píllalo. Go, Tails!
Hace un poquillo elevado. Se podrá derribar antes, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Tails? Tails? You're not who I'm looking for. Oh, I wonder if he's okay. Lo ha quemado vivo, seguro. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que está bastante bien. Espero que se haya grabado. Creo que tenía. Esto se grababa de forma automática. Lo que pasa es que. Espérate, vamos a averiguar dónde está el time. Ah, por cierto, aquí había. Ahora que tengo las zapatillas, podía coger las cosas aquí. Vamos aquí. Ah, vale, que con esto se activaba todo. Vale. Vete, a ver si el hombre no utiliza esto. Y la otra vez que me quedé aquí intentando una y otra vez. Pero yo a veces pienso que las cosas son más difíciles de lo que luego son. ¿Eso qué es? ¿Alguna pantalla de bono o algo, no? This is the crystal ring. Este es el kit de reduce el tiempo necesario de recarga para el light speed dash. Muy bien. Ready, go. Vale, paso. Paso. Vamos a buscar el tile. Es una gozada, el sonido, la verdad que es una gozada. Aparte de que está el Tails y los animales, joder, estos los querían meter. Why don't you try going to the casino? Vamos, vamos al casino. Vamos al casino. Estaba al casino, lo tengo por aquí. Ay, Dios mío, que el sonido está borracho. Vamos, Sony. Estoy aquí. Vamos a gastar los dólares. Sonic, wait up! Ay, mira, ya, en fin, me encontraba ahí. Long time no see. Pero no entiendo esto, ¿por qué la rechaza? What's wrong with you anyway? Listen, this bird is escucha, este pájaro parece tener problemas. Así que tienes que hacerle de guardaespaldas. You must be kidding. Debe estar bromeando. Ah, a lo mejor la tengo por eso. Porque la mando. Aunque digas que no, no te vamos a seguir todo el camino. Ah, aunque digas que no, te vamos a seguir todo el camino. Ahora puedes jugar con Mimi. Juega mucho. Venga, vamos a casi. A ver qué hay en el casino de guay, porque no sé yo. Ahí vale, directamente entramos en otra fase. Reúne 50 anillas, destruye la cápsula. Eso. Guarda tu anillo en la caja de seguridad. Las 400. La cápsula. Pero 50 anillas, ¿hay qué? Solamente está lo del pinball, ¿no? Pero yo creo que esto no es parte del juego, esto es parte de que si quieres hacer más vida o algo. Bueno, no es necesario, pero el pájaro ese. ¡No! Me equivoco, me equivoco.
ver si conseguimos más de 100 para que no nos echen al basurero. Hostia, me quito todos los anillos. ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso, segunda? Se me va a cerrar la puerta, ¿no? Yo creo que es eso. No, por favor, el basurero, no. Bien. Conseguido, ¿no? Más de 100, ¿no? No, me queda cortito. ¡No! Vamos. Me cago en la leche, que mala suerte. Vale, hemos conseguido 100. Complicado, complicado. No. Bien, para adentro, ¿no? Ah, bueno, entra para adentro. Ha salvado ahí por poco. Vale, ¿cuánto me dan? Vale, 200 está. Quieto. A 30, ¿no? No me han dado 30, va a dar 20. Oh. Bueno, pero hemos ido bien. Faltan al banco. Vamos al banco, venga.
Hostia, me he caído. Vale, quieto, vamos, Sonic, que tú puedes. Te lo han dado, bichito. Vale. Hey, pump it up. O sea, con el Amstrad no puedo salir porque cuando salió Sonic, creo que fue en el 92, finales del 91, Amstrad ya estaba fuera de... Pero no salió tampoco en Amiga, ni salió en PC, ni salió a marca propietaria, o sea, una franquicia propietaria de Sega. Vale, ya tenemos el bichito. Vamos a soltar los bichitos que tenemos. Y venga, lo vamos a dejar aquí. Aunque antes de dejarlo... Venga, vamos a dejar los bichitos. Los dejamos todas nuestras mascotas por aquí. Ya otro día seguimos. Ah, está el pájaro de la Amy y todo. Vale, ahí hay... Tenemos que mezclarlo y... Bueno, pero es un poco rollo, ¿no? You can also help the egg to hatch. Depending on how you hatch the egg, the characteristics of vale, the child no, will be no affected. Vale, no me interesa. Mira, vamos a ver, me voy a quedar. No voy a continuar, pero vamos a ver por dónde tenemos que ir para que la próxima vez que cojamos el juego. Bueno, me pasé lo que me ha pasado hoy. He perdido la historieta y no vea. Tengo que mirar el Victor. Si sí, hay por aquí una ayuda, un poquito que atardecer, vamos. Es precioso atardecer. Sega, ¿recorriste toda la ciudad? Sí, ¿no? No, para. Sony, ve por la acera. Vete, vamos a atropellar. Ahora encontraremos a alguien. Yo creo que sí, ¿no? Que fuimos por toda la ciudad, ¿no? Vamos a ir por aquí, ¿eh? ¿Habrá alguna tienda que podamos entrar? Esto tiene pinta de no apretar la tienda de la alcantarilla. Y aquí no podemos entrar. Esto no hay nada. No sé si se refiere a qué. Recorriste todo de la ciudad. ¿Cómo se abre? A ver, aquí hay un tío. Ah, vale, que aquí podemos entrar. ¿Y este qué le pasa? Ah, que es un adorno. Ah, no, de día. Estoy nerviosa que no me puedo mover. Y eso no me está ayudando en nada. Tengo que ser valiente y dar el siguiente paso. Vale, está enamorada del muchacho este. Vale. Solo podemos hablar con ella, ¿no? ¿Y aquí quién es? Un continuo, me he encontrado. Parece que ocurre algo fuera. No tengo idea de lo que ha pasado. A ver, lo he echado fuera. Bueno, nos han dado un continuo. Pues muy rico. Por aquí no hay nada. Y no podemos entrar. Ahí está la alcantarilla, que digo yo que no tengo que volver a entrar a la alcantarilla. Y aquí tampoco podemos entrar. Ah, sí. Sí, es la tienda de la alcantarilla, vale. Tienda de la alcantarilla. Pues ya está. Ya hemos pasado por todos los sitios. Que yo sepa, vamos. No puedo creer que un objeto tan grande pueda volar. Que lo diga. Vale. A ver, vamos a la piscina. Seguramente tenemos que ir a la piscina. Vale, porque esto no está abierto, ¿no? Está abierto. Pues yo no veo nada. No sé a qué se refiere. Yo no veo nada volar. Hay algo volando. Vamos a preguntarle a la cosa. Did you walk around the whole sí, que ya recorrí, pero bueno. A ver, preguntarle a este. Lucharán hasta el final. ¿Cómo? Por nuestra derecha, ¿a qué se refiere? Ahora es que me falta por recorrer. ¿Será la alcantarilla lo que tengo que...? Que es por la alcantarilla.
Soy Sonic, la rata. Porcupine. Sonic la rata. Bueno, lo único que me queda es la alcantarilla. Otra cosa no veo yo. Vete a... A ver, ¿puedo abrir la puerta ahí? No puedo abrir la puerta, ¿puedo romper cosas? No puedo hacer nada. Y aquí no hay nada que hacer. ¿Lo recorriste hasta toda la ciudad? Pues sí. No quiero dejar el juego sin saber qué es lo siguiente. En cuanto encuentre que es lo siguiente, me queda la cartelilla, no me queda otra. Vamos a buscar la cartelilla. Bueno, parte. A ver qué hay, que si hay por aquí algo. Que yo me he enterado. ¿Hay algo? A ver. Tengo que coger la habilidad de... Seguramente tendré que encontrar otro personaje o... de la caja esa. Vale, vamos por aquí. Nada, esto es lo del Dash. Ready, go. Vamos. Okay. Bien, salimos por aquí. Yo que no veo que tenga que hacer nada más. Vale, esto ya lo hemos recorrido. Ah, puedo preguntarle. Última noticia. Una nave enorme viene hacia Tartion. La ciudad no ha sido atacada por el mundo. Empieza a cundir el pánico contra la población. Se ha abierto una investigación y rumor de que hemos dicho que hace agua. Ya está. Vale, y aquí no podemos entrar, ¿no? Solo empleado, por favor, notifíquese. Ah, vale, aquí era. Ah, look! Eggman's robot's on the loose! No problem! He's just a chunk of cheesy hardware. Wow! Oh, now what? Huh? Look here! Amy! Whoa, wait! Oh man! That girl is such a pain! Pero ¿por qué dice eso? No entiendo por qué la pone peor ya el robot. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que es? No entiendo, es que no entiendo por qué ponen a la Amy. O sea, le ponen como a Sony. Al final juego esta parte y todo. Dice, esto ya cápsula y rescata a los animales. Vamos a ver qué pasa aquí. You'll be able to ride the bumper car if you defeat the enemy driving. Pues si no, ya me han matado. Espérate, hombre. Vale, tengo que avanzar a esta gentuza, ¿no? ¿Y si los mato todos? Vale. Ah, qué chulo. Mira, la excusa para poner Mario Kart. Aquí te quita. Ya no he cogido ni amarillo, eh. Bro, bola, bola, eh. Es lo que digo, Sega ofrece demasiado. Ofrecía demasiado. O era muy excesivamente ambiciosa muchas veces. Fíjate que sí, es verdad que Mario también, Nintendo también, con el Super Mario también hacía cosas muy chulas y las hace.
Yo acepto un poco más, ¿no? O sea, un poco más precavida, tanto inversión en innovación. Pero Sega es que era un pasote, era un pasote. Intentaban ofrecer siempre muchísimo. De parque de atracciones, ¿no? Como The Knights. A ver. Qué pasada. Yo esto no lo jugué. Vale, ¿y ahora qué? ¡Hostia! Espérate, que esto está guay. Ah, bueno, que no puedo repetir. Vamos a rescatar a los animales, ¿no? ¡Corre! Uy, qué suerte de mierda. La barca vikinga. Y que para la cámara. Ese que le quieto, 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 hostia. Ya tengo que volver a subir. Ah, no. Que puedo remontarlo. Corre, corre para allá. Hostia. Por allí. Uf. ¡No! A ver si no me equivoco más. ¿Hay algo por aquí? A ver si llegamos a la barca vikinga. Vale. Vamos, oh, despacito por aquí. ¡Hostia! ¿Y eso por qué? Joder, que tengo que empezar de principio. No, pero bueno, salta, coño. ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo más por aquí? Puede ser una piscina de marina, ¿no? A lo mejor.
mejor hay cosas guays. Vamos a ver. ¿Cómo hay por aquí? ¿Nada más que a ti ya? Pues voy a mirar. Extensión. No, pero si le he dado al botón, vi que hay un todo. A ver, ¿eso qué es? ¿Qué es? Eso es una flor. No, ¿qué pasó ya? ¿Qué pasó? ¿En serio? Es que a veces la cámara de repente hace una cosa rara. Ahí quieto, ahí quieto. Quieto, vale. Debería saltar. No, 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 no te caiga, ¿eh? No te caiga, desgraciado. No voy a dar la vuelta, ¿no? Ah, no. Qué poca fe tengo, ¿eh? Para demonico, ¿eh? Ya lo... Vamos por eso. Vale, lo hemos conseguido. Estupendo. A ver, el bicho este se me va a hacer algo chungo, vámonos. Ya, vale, lo hemos conseguido, ¿no? ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. Yeah, not bad. Siguiente continuo, papá, es imposible que no nos pase nunca. Qué sonidillo, vaya, pues lo vamos a hacer. Supongo yo que se sabe. Oh shoot! Oh, no. I've lost Amy. I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does. Que la encuentre hasta que... Pero bueno, la quiera no. Ver qué parte, qué parte, dónde voy. Será por aquí, ¿no? Hostia, un circuito. Ah, qué chulo. Vamos. Qué chulo, ¿eh? Qué bien se ve. Pero esto es parte del juego o lo estoy haciendo porque me da la gana. Quieto. Oh, no, no, no. No estoy cogiendo ni un anillo, pero bueno, bien. ¿25? Son los anillos que he cogido, ¿qué? La musiquita, de los 80. Se ve el anillo de los 80 total. Sí, sí, son los anillos que he cogido. No voy a verlo. Los platillos, chicos, super platillos. Sí, de Ana y Enrique, Enrique y Ana. Y todo, uy, vale. A la última vuelta. Vale.
No sé si el objetivo es cogerlo a Tito. Bueno, hacerlo, no sé. ¡Woohoo! 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 ¿Qué pasa? ¿Ha hecho bueno por el tiempo o qué? Coño, que era muy sencillo. 10 minutos. ¿Viste? Mira, que quiero buscar a Amy. ¿Dónde de leche está Amy? Welcome to Twinkle Park. Por aquí tampoco puedo. Está a salida, ¿no? ¿Eso qué es? Venga, cogemos eso y lo dejamos ahí. No sé qué es. Aquí está. Una carta de la emisora o algo así. Vale. Una tarjeta de identificación. Ahora puedo entrar en este edificio. Vamos a entrar. Y lo dejamos aquí. Ahora es que esto no lo he visto yo nunca. Bien, pues tranquilo. Tiene que cogerla. Hostia, pero que ya. Dejamos otra, bueno. Bueno. Ahora, después de esta sí, Joder, que bien se ve. La leche. ¡Ay, madre! A ver, vamos a coger la anillata. ¡Uf! ¡Cómo tarde! Qué chulo el desenfoque de movimiento. Mira que queda una máquina del 97. Se queda recto. Hostia, que ya son las 12 y cuarto. Nada, pues en cuanto acabe esto ya, se acabó la sesión. No. Ya. La pasamos de la anilla, venga. ¡Qué locura! Por aquí.
Bueno, lo faltaba que corra más este. ¡No! ¡No! Eso he dicho yo, tío. ¿Cuánta razón tiene? Vamos a coger estas dos bichitas, aunque sea. Vale, paso de coger la super velocidad esa, porque... si ya es incontrolable esto con la velocidad normal. ¿Ahora qué? ¡No! La verdad, el dicho está incontrolable, ¿eh? Corre, corre por ahí, corre. Es un conejito, ¿no? Tendrá que esquivar algo. Vale, vale, hostia. Hostia. ¿Puedo saltar? Ah, puedo saltar. Intentar, intentar. Bueno, pues ya está. Estamos aquí. Hay algo por aquí que se me olvide. No se me olvida. Va con él, pero no pillo ninguno. El otro bichillo. ¿Lo cogió? Supongo yo que sí. Vámonos. Por aquí. Sí, qué fase más chula, ¿eh? Lo que pasa es que claro, un poco caótico todo. Caótico fanega. Hey, fíjate, aquí hay algo, fíjate. Watch out for the cars. Hola. Es que hay música. Para matarlo, coño. Un elefantito. Qué gracioso esto. Pero de. Ahora, a ver. ¿Quién hay por aquí? Manilla. Vale, por aquí hay dos. Una campanoidea. Vale. Lo hemos conseguido, ¿no? Venga, pues ahora sí, ahora sí, ahora sí. Supongo yo que se grabará, a ver, se grabará. Pero que se grabe, sí, se ha grabado, se ha grabado. He visto las lucecitas. Venga, vamos a dejar. ¿A qué me dicen? ¿Dicen algo? A ver, esta mujer. Es la primera vez que veo una huelga de tren. Menudo rollo, ¿cómo puede ser hacer esto? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muy bien la sesión, por lo menos para mí. Su día no me llegué tan lejos, yo pensé que me había llegado más lejos, pero no, no recuerdo. O sea,
Bueno, pues muy flipado todavía con Sonic con la brinca. Cuatro horas, muy normal. Soy Sonic, estoy buscando ahí por todas partes, pero no la puedo encontrar por ningún sitio. A mí, ¿dónde está por aquí? ¿Dónde puede estar? Ni caminando. Supongo que tengo que volver a mirar el PlayStation Square. A ver, porque se me había olvidado cambiar lo de Sonic. Yo no sé por qué a Sonic a principio le buscan novia. Bueno, venga, estamos buscando a Amy que había desaparecido, que no sé qué le había pasado. Bueno, a ver, qué pasó. A ver, no me acuerdo, he querido volver rápido al Sonic, a los juegos que estamos ahora mismo jugando. Lo que pasa es que veo la huelga de tren. Tengo rollo con hacer esto. Y no me acuerdo exactamente, que yo enseguida me le pierdo a los juegos de la Twitch. Y el otro día, pues me lo pasé muy bien jugando al Sonic, y lo tengo que pasar porque. Vale, la huelga de trenes, trajo a volver a la estación. El Nagel se nos había enfrentado y digo yo, ¿por qué se nos ha enfrentado el Nagel? Otro personaje Pucci, a ver, todo el mundo de Sonic es Pucci. Todo el mundo de Sonic es estudio de mercado. We have to find Tenemos que encontrar a Amy, debe estar en la ciudad. City. A ver, seguramente entra a la alcantarilla, toda pinta, bueno, casi. Sonia va a buscar a tu novia, pero que es tu novia, pero es tu amiga. Te va a echar conmigo. Ya. Por fin tenemos la oportunidad de negociar. Pero que las dos partes no hagan demasiadas peticiones. Y estén dispuestos a ceder un poco que se refiere al robot. El otro día ya comenté lo gracioso y lo. Cómo se come la película entera de Jim Carrey, la de Sonic. Se la come entera. Y eso que sobreactuó Chipmunk. Pero es que yo estoy esperando la segunda parte para verla, pero por Jim Carrey, no por Sonic. Y eso que Sonic podrían haber hecho algo aún mejor. Creo que salimos bastante bien. ¿Y esto qué es? Esto es el parque de Rocina acá. ¡Ahora! Ya había buscado yo a la niña, ¿no? No, tiene que nombrar, yo no. Vamos a buscarla en otro sitio. Vale, el Tingly Park este era el parque de atracciones. Espérate, si sí, vamos a entrar. Que aquí no entramos, me parece. Hostia, que sí, que aquí ya entramos. Vale, guau, me la paso y ya está. Corre. Dice, debe estar en la ciudad. ¿Dónde el chico? Una de las cosas más molonas de Sonia es la velocidad, la rejugabilidad, pero sobre todo el tema de que parece que eres muy bueno, que yo soy una patata, tengo 17 vidas. 17 vidas. Sai continúa. Y encima el tío va corriendo y dice, que soy más bueno. Soy un jugador mediocre. Quieto ahí. O sea, no creo que sea muy malo, pero como un vídeo creciente voy a pasar la vida ya. ¡No! Ay, Dios mío, Amy, ¿dónde te has metido, Amy? Yo creo que a Sonic al principio lo tienen que hacer súper guay. De hecho, todo el mundo dice que se inspiraba mucho en Michael Jackson. En la época estaba muy de moda. Las zapatillas, el tema de las guantas. Pero las zapatillas creo que no eran de Michael, eran de algún corredor. ¿Qué pajarito le pasa? Pero Sonic es un Pucci, es un personaje hecho en un estudio. Aunque dice que hubo un concurso que todos presentaron candidatos para ser mascota de. A ver, que vas a invertir cientos de millones. No te vas a jugar con un personaje al azar. Tiene que ser una cosa que tiene un estudio de mercado. Es que nos quieren convencer a veces de cosas y creen que la gente es idiota. Hicieron un concurso. Invirtieron millones.
millones ahí. Mira qué buenos son, qué suerte. El destino. Y eso que yo estoy a favor de Sega, ¿eh? Que yo, sí, todo el Sega me encanta. Bueno, casi todo. Bueno, menos su Transformers, Controloides. Que ya en la época a mí me da un coraje porque el Mega CD a mí me ilusionó un montón. Grab onto the helicopter. You should be able to go on further. Beware, the propellers are dangerous. Be careful. Pero fue una decepción, pudiendo haberla aprovechado, porque la máquina, el Mega CD, daba nueva capacidad a la Mega CD. Si hubiesen apostado Sega por ella. O sea, no por el. O sea, solo por el soporte ya merece la pena sacar jugarlo en CD. Lo que pasa es que claro, el problema del Mega CD era que tenía una velocidad de lectura muy, muy baja. Por lo visto no eran muy buenos los primeros prototipos y salía, pero hubiese sido buena idea que Sega hubiera apostado por el CD. A los pocos años hubiese bajado el precio de lo que es el CD, hubiese mejorado el lector, bueno, la PC Engine, los juegazos increíbles. Oh, ¡no! ¡Qué mala suerte, ¿no? Joder, he perdido dos vidas y un suspiro, me cago en la leche. Vamos para allá, venga. Sonic, tendrás que echarte la novia. Que la Amy esa no va a estar libre siempre. Y bueno, es muy raro. Y eso pasaba como con Goku. A Goku lo ponen medio sexual, o sea, con la chichi, luego la casan. O sea, lo casan con la chichi. Ya me lo no lo hagas a chula caso. Chichi. Mi casa con chichi. ¿Cómo se llama tu mujer? Chichi. ¿Cómo se llama tu marido? Pene. Se llama Pene. Pito. Pileta. Pileta García. ¿Qué pasa? Y lo ponían como. Lo ponen como asexual, como si fuese un niño que por obligación como tiene que fumar. ¿Cargado? Cargado, coche de policía, ¿no? Ahí ya va. ¿Cómo se llama tu marido? Pene. Mi marido se llama Pene. Corre, Sonic, corre. Corre, corre. Por aquí, por aquí, sí, por aquí. ¡No! Una noche. ¿Me pueden poner el cartel de los anillos de mierda? ¿Tú por dónde me sale la barrera? Por favor. No, no, venga, como, me lo como, me lo como. Bueno, más que nada me quitan vida, pero me da coraje. Que te pongan cartelito. A ver, por aquí. Que no, que me quiero salvar los animales. Yo no sé si alguien jugó a este Sonic. La Visual Memory y le dio uso al tema de, lo, de criar a los chavos. No, se dice caos, no, no, como no, no, que coja los anillos lo mata. No hace caso. Y le dio uso y creó bichita Dad, que a mí me pareció una monstruosidad. Digo, o sea, coge a un bicho, espérate, eso. ¡Corre, corre! Se va acá. Ojalá, macho, de verdad, venga, voy a seguir para dónde. No sé. Vale, los coches. Había que tener cuidado por aquí, que no daban los coches. No, pero no.
estas pantallas se me pensaba que rompían un cubo de polvo. Que conté que estoy llegando a los otros pajaritos, estoy pidiendo que le muevan. Ahora vamos a soltar a los pajaritos estos. A ver, hombre. ¿Qué por aquí? A ver, ¿qué queda campanolo? España, no se lo pasa. ¡Yes! Vale, esto ya me había pasado. A ver si encontramos a la Amy. ¡Hey! ¡Pump it up! Tengo 50 millones de estrellas de consola. Y no lo conseguí encima, me caché la cena. Y he perdido dos vidas totalmente. Ay, por cierto. Voy a poner esto por aquí. Por cierto, me quita esa coletilla. Venga, vamos a seguir. A ver, ¿dónde está Amy? Yo esto me lo había pasado y digo, no, mira, vamos a seguir. Estará en una tienda, por aquí había una tienda, no se podía entrar aquí, había una heladería aquí o algo, estará por aquí, tomando que no. Aquí había un continuo escondido. Hola, buenos días, ¿dónde está Amy? Vale, ya estoy dentro, ¿y ahora qué? He llegado hasta aquí, ¿qué hago ahora? Vale, que ya me he enterado, está enamorada de él. Este tampoco va a saber nada de la Amy. No sabe algo de la Amy. La chica del pelo rosa, tercera Amy, me ha oído que vive solo en un apartamento en el centro. Viene mucho a la tienda, pero hoy no la he visto. Vive sola. Qué rey, qué bonito, una solterona. Sony, no me defraude. Me encanta tener pequeños zombies. Eso es lo que digo, podrían optar por esa opción. Los personajes de Akira Toriyama que tienen descendencia son chiquitos. A ver, esta sabe algo. Esta es la noticia del día según el periódico. La huelga de trenes tiene que finalizar y se necesita llegar a un acuerdo. Anoche tuve que dormir en el hotel. ¿Qué gasto más inútil? Vale, tenemos que ir al hotel seguramente. Bueno, porque aquí ya hemos entrado, ya nos han dado eso. Está el parque de atracciones, no va a estar ahí. Que no podemos irnos, así que vamos a buscar por aquí por el hotel. Nos subimos arriba, soltamos a los animalitos. Le voy a preguntar esto. Soy el director del hotel, llámeme si necesita algo. Por cierto, esos tres de la piscina podrían ir a discutir esos pasavaletas. Pero antes vamos a subir. Soltamos los bichos. Vamos a soltar los bichillos, ¿no? Y es que con esto se podía hacer competiciones, pero era todo muy cruel. Ponía aquí al bichito, al animal todo el mundo. Eso era para pasarlo a la memoricar, a la visual memoria. ¿Dónde se mezclaban? No me acuerdo dónde se mezclaban. No sé si era aquí. No, esto era para meterlo en la visual memory. Y era como un Tamagotchi. If you give a chow a small animal, the chow changes. Try experimenting using different animals. ¿Dónde está el chow? Ah, vale, aquí, vale. Ponía aquí un bicho. Vale. Se ha tragado. Se ha tragado. Creo que había que abrir el huevo este. Vale, ya está bien. Pero aquí un bicho de estos raros. Creo que eso le afectaba, ¿eh? A ver si lo hago. A ver, creo que hay que colocarlo aquí. Y se puede hacer más. Bueno, vaya al cabo, el bicho este. Bueno, que no quería lanzar. A ver, no es parte fundamental del juego, pero es importante. No sé. Las carreras de bicho tanto. Cogía más feo. Yo creo que era aquí. Aquí el bicho. A la espérate. Vamos a preguntar dónde va.
Warthog. Esto es un teletransportador que permite ir a los jardines, donde ya he estado antes. También puedes llevar Chao y huevos contigo. Ah, vale, que puedo asignar ahí. Vale, entonces, ¿cómo le doy? ¿Cómo le doy entonces? Los animales. Tienes que haber algún sitio para mezclarlo. A lo mejor era Memory Card, que yo como no lo usé nunca, pero que esta fuente no puedo. Me lo podré matar aquí. Selecciono visual memoria. No tengo visual memoria. Error, claro, como que no tengo. Lo podrías meter y te podías llevar la visual memoria que llevaba una pila. Era una consola. Tamagotchi, pero yo no sé, pero que no quiero. ¿Cómo le doy? Ah, vale, que acercándome ya está. Vale, me acerco y este coge como habilidad, ¿vale? Vamos a coger un koala. Es algo oscura, porque se va transformando. El de la mala también que huele. La rata de negro. Como una rata de negro. Creo que ya no puede más. Vale, han salido alas. Yo no sé qué más va en el conejo de corredor. ¿Le da un conejo antes? Nunca habrá. Toma. ¿Quién le va a salir? ¿Una oreja de conejo? Bueno, ya está. Aquí lo tenemos. Creo que lo podemos. Creo que por aquí. Había carreras, ¿no? Vamos a coger el este, pero te va a decir una flama carrera, pero se va a solo, por lo menos. Ay, creo que había carrera. Carreritas de bichejos de estos. Hola, bichejo. Que siempre he querido. Carrerita, mira, ve. Ve, aquí tengo mi. ¿Dónde está el mío? No veo el mío. Vamos a preguntarle a la cámara esta. Carrera de Chao. Deja a tu Chao participar en una carrera y luchar por la victoria. En una carrera de Chao, si llega en primer lugar, ganarás un colgante. Anima a tu Chao. Si necesitas a tu Chao, ¿cuántas veces van a repetir Chao? Correrá más rápido. Para animar, pulsa los botones A, B. Coño, son todos los botones. Mueve el cursor triangular para cambiar el ángulo de la cámara. Better get going. Chao. ¿Qué querés ver? Cambio de ángulo de la cámara, botón de dirección. Mira, que no me cuentes más rollo. Vale, ¿cuál es el mío? ¿Dónde está mi Chao? Yo me lo he traído cogido. Bueno, venga, voy a coger este mismo. Hostia. Que le he dado el botón de coger, que es el mismo del giro. O sea, no me hace falta llevarme el Chao para hacer una carrera. Venga, voy a intentar, pero no sé cuál es el mío. Tendría que estar por ahí el mío. Venga, voy a coger el mío. A ver. No puedo coger. Este no es el mío. Solo tengo un Chao, ¿cómo es? A ver. Pero yo no he cogido el mío. Chao, red. Venga, principiante. Caos entre. Ah, vale, pues el Chao que tengo aquí. Lo tengo todo mezclado. Está. Claro, el mío va por la calle 1. Escucha. ¿Cuál es? Vale, tengo que darle así. Tiene que estar súper animado. Yo no te lo puedo dar. Ah, pero estaba transformado. Corre. Pipocha.
¡Go! ¡Sea el mío! ¿Quién ha ganado? El número 4. Bueno, no, el mío es el primero. Que por la calle. Ah, que tenía que seguir ganando. ¡Qué desastre de bichaja! Bueno, que lo han mandado al colgante, ¿no? Bueno, cuando metáis el colgante, os doy sepa. Venga, que no tengo más ganas de que me alarguéis el juego con chorraditas. Que molaba mucho, que molaba mucho. En aquella época tu música era muy guay, si te has pensado. La solita esa, no hay nada. Vale, la Amy tiene que estar en la piscina. Pues nos vamos a la piscina. El chao este no mola. Yo creo que si le daban los animalitos, pues se iba transformando el caos ese, el chaos. Ah, va la Amy, ¿dónde está? No veo la Amy por ningún lado. La Amy está, tío, ¿no? Está discutiendo. No entiendo por qué estás tan enfadado. Relájate, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué pasa contigo? Lo peor de todo es que nadie se siente culpable. A creer, él estaba saliendo con otra chica. Vaya por Dios. ¿Por qué? Vale, ya está. Esto es lo que... Y ahí, ¿y entonces dónde le chita? Pues yo no voy a ir por ningún lado. A ver si está arriba. A ver, está por aquí escondida. A ver si está por aquí. Cara para pero está por aquí. Mira, sí. Ready, go. Oh, tarde. Mira, anda más anillo. Pero te quito sobre. Ready, go. Coño, me han cambiado ahí la cámara. Se podía subir por aquí. Bueno, pues nos vamos a la alcantarilla, otra cosa no queda. Y en el casino, que yo sepa, tampoco está. Vamos a buscar por aquí. A ver si están por la calle esta del casino. Amy! Oh man! Ah, estaba aquí. Where can she be? Ah, no, no está. Sonic! Ay, no sé qué. Ay, mancurriana. I'll cut him off at the Mystic Ruins. La desaparecen Mystic Ruins, pero ya han hecho el acuerdo. Aquí de verdad me han hecho dar vueltas para esta escena. Yo prefiero que sea como el primer Sony, que pongan que tenemos que avanzar a Dr. Robotnik y ya está, ahora a jugar. Let me go, you pedazo de chatarra. Hey there, bull brain. You better give Amy to me or I'll squash ya. Traga a Amy. Lo tendré que aplastarte. A ver, pero no había una huelga de trenes. ¿Cómo se ha resuelto? Para dar un palizón. Hey, what's happening here? Se ha hecho de noche. Ah, que está la nave gigantesca, ¿no? ¡Lost her again! Para el Super Sonic. Yo creo que no. A ver. Eso estaba chulo. Yo me quedé flipado en el segundo cuando se transformaba. Me quedé y digo, hostia, qué chulo. Vale, se han ido por aquí, ¿no? Vamos por aquí nosotros. Venga. Va. Llevamos todo el tiempo dando vueltas y todavía no estamos jugando en sí. A ver, por aquí. Por aquí o por aquí. A por aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, las ruinas están aquí.
¿Has visto la nave de guerra? Impresionante. ¿Quién la habrá construido? Vuelvo en dirección a las montañas. Me pregunto si debería haberlo seguido. La montaña. ¿Y hay algún camino para la montaña por aquí? ¿Suka? No puedo entrar. Tengo ella la ruina. Vamos a ir. Concéntrate un poco. Vale. Estamos en la ruina. Creo que esta parte yo no llegué a catarla. Llegué a catarla. Vámonos para acá. Vale, esto me da mucha energía gigantesca. ¿Esto qué es? A ver si hay una entrada o algo. Que se fue para las montañas, no para la ruina. Supongo yo que tendré que volver y por donde subía. Vale, que por aquí no es, ¿no? Vamos para el puente, hasta el puente. Che, es que no veo nada. Espérate, a ver si puedo bajar la cámara. This is the ancient light. Try the light speed dash toward the enemy. With this, you can now do the light speed attack. ¿Con qué? ¿Cómo es? Y bueno, vamos a hacerlo para allá, que si no me caen. Ready. Que lo hago, lo dejo pulsado. ¿Eh? No sé de qué depende esto. A ver, aquí hay una luz. No. Que if only that monkey guard si no wasn't there. Vigilando ese mono. Vale, pues se supone que no tengo que cargar, ¿no? Ready. Ah, vale. Ready. Ahora me puedo cargar a los bichejos. Ah, pues atrás había, en la cueva había un mono de esto. Venga, ya hemos avanzado un poquito. Digo, de nada. Me he dedicado a hacer, ¿cuál es la partita del juego? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¿Ahora qué? Cógete a la mierda. ¡No! Thank you.
pasado la pincha. Coño, ¿eso qué es? ¿Pero eso qué mierda es? Pero... ¡No! ¿Eso qué es? Sale un gas ahí extraño. Vale, para obligarme a ir por el caminito, como que si no vas por el caminito, la liamos. ¿Y ahora qué? Una vida, bueno. Joder, mira, dale, por favor. Venga, cuando lo reprendo. ¿Esto qué es? Una barca, no me siento. Tengo. Cuidado. Qué bien. Corre. Vale. No, no. Avanza atacando a los enemigos, pero con el rollo este, ¿será así? ¿Con esto? Claro que sí. ¡No! Huele tramposos, ¿no? Ya los animalitos venían a por mí para acá. Son dragoncillos. ¿Qué eran? Corre. No. Uy. Pero no es por el peso, es como aleatorio. O sea, aleatorio, quiero decir que es por como mecánico, creí que era por el peso. Espérate. Me he quedado con
estaba ahí, por allá atrás. A ver, coge velocidad. Aquí estoy. Hostia, con la cámara. A ver, aquí hay una llave. Ahí hay una cosa, pues saltamos. Me ha cogido, en vez de cogerlo a enemigo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Qué locura. Quieto. Ay, quieto. Corre. Vale. Pero bueno. Se queda ahí quieto. Sony era, bueno, el primero es difícil, ¿eh? Yo no sé el que se lo haya pasado del tirón, primero que tiene un aguante que no vea y que es muy bueno. Mira, una fase de avión. ¡Hey, Sonic! ¡Tonto Rondertail! ¡Qué tonto! ¡Sonic! ¡Glad you're okay! ¡Vamos! Rata del aire, número 4. Este es otro Pucci, pero está orientado a infantil. ¡Let's go! O sea, a rebajar la edad. Así que está hasta la música infantil hoy. Yo la versión que tengo es chino. Mira, además, mira donde lo haremos que no. Y bueno, pues a veces es que el castillo, a veces
de suerte la tenés que apagar, pero desenchufándola de la red no sirve solamente apagarla y esperar. Tenéis que quitarle la red. Eso a mí me pasa también con el ordenador. A veces hay subida de tensión y no me enciende enseguida la pantalla de diagnóstico de la placa base. Necesito quitarlo, desenchufarlo. Y el segundillo se descarga, pero nada más tengo un cefide. Cuando se apaga un cefide ya pierde toda la tensión que tenga. La verdad, mucho. Vamos, que no es una cosa grave. Supongo que el tiempo no se afecta a lo que hace el chip. Yo lo siento por ahí en la estancia, lo guardado. Lo que pasa es que me da el lector de la rica. Me lee la mitad, la mitad. So far, so good. Hope you know what you're doing. Aunque yo no lo veo de mala calidad, si lo comparáis con lo de la PlayStation. Transforming now. Antes era la música, pero me faltaba la jodida versión. Marcado, pero no puedo disparar. No, lo reventó un poquito. Venga, esto es tan sencillo, sí. Este lo sabe que están diseñados para que lo pase rápido y lo pueda reformar. Está que me lo pongamos. Hasta 11 continuas tengo. Después del calentón, 11 continuas. Pues nada, pues nada. Venga. Es carrier, ahora esta fase de... Alrighty, we're in! We gotta land on the egg carrier! Whoops. I forgot something. What's that? There's no landing gear in this mode. What? Bueno, en ese 640. Mejor que la primera, bastante que la primera. Wow! This thing is really huge! No time to talk now. We need to find Amy. You're right, my friend. So here we go. Hostia, que voy con el zorro, no el zorro que se queda aquí. Es que a mí me da mucho coraje. Jodía toda la partida. Don't get too many ideas. No, no os hagáis. You haven't seen the power this vessel really has. Get a load of this! Yeah, yeah. Robot near the right. Oh, wow! It's changing shape! Did you see that? That's missing. Darn!
This makes it harder for us to get to the bridge. I hate it when he doesn't listen. I bet you were expecting this. The only way you can get to me is through the sky net. Break out if you can figure this one out. Oh yeah? Well, I'll show you. Bring it on. La entrada izquierda está bien. En serio me habéis parado por eso. This must be the way to the sky. Este va a ser el camino al sky. Mira. Venga, la octava. Pero no puedo agarrar. Paso. ¿Me podéis poner la cámara? Sony bueno de la barria, pues yo esa tengo un fondo.
Ah, sí. Es el triángulo. Es el triángulo. Fíjate, por favor. Famoso o algo. No sabía. No sabía de qué. O a qué simplemente sabe el compositor. ¿Qué necesitamos hacer aquí? ¿Cuánto mira? No lo subí arriba, pero. Vaya escalera. Porque tengo que bajar. Yo hasta aquí me digo. ¿Que me he equivocado de lado o qué? No, no, no. ¿Cuánto queda? ¿Puedo bajar para abajo? Pues yo no veo por donde derecha por bajar, pero ya sé que me he despistado un poco. Por aquí no había ni escalera ni nada, no puedo. Ese se arrastra. Yo no me fío del zorro, el zorro siempre. Uf, como un antaño, tío. Casi se muere, no se muere porque es normal. Bueno, puesto por forma de. Vale, por abajo no puedo hacer. Por arriba no. Tengo que volver a la otra plataforma. Se supone que tengo que llegar. Tienen la música muy alta, ¿sí? No, no lo he dicho nada. ¿No? ¿Así mejor? ¿Puso así? ¿Así mejor? ¿Así mejor? Aunque se oye poco, ¿no? Ah, se oye bien, se oye bien. ¡Ah, vale! Es que he bajado los auriculares antes y no los he vuelto a subir. Digo, hostia. Perdón. Sí, era molesto. Vale, tendré que pasar por aquí. A ver si vuelve la cámara a su sala. Venga. ¿Qué va? Por allá. Bueno, pues a la derecha. Ya sabemos que es por la derecha. Corre. ¡Oh, coño, el Sony este! Un anillo, ¿no? Sí. Ay, venga, vamos para allá. Sí, el cuarto pilar por la derecha. Ahí, quieto. Vamos por la derecha. Cuarto pilar. Arriba hay algo, vamos a ver lo que hay arriba. De hecho, pues si te equivocas, estás vendido, ¿no? Vamos a subir arriba del todo. Echa el zorro, pero ¿qué coño hace el zorro? Qué desperdicio de recursos. Pero vamos a subir arriba del todo, a ver que si hay cosas guays. A ver, ¿allí qué hay? A ver. Allí hay un cañón, allí hay un monitor, ¿no? Y ahí está el tercero y el cuarto pila está allí, ¿no? Bueno, pues vamos para allá. Por favor, la cámara. Si la cámara del primer Sony. Una hostia. Corre. La cámara del primer Sony es una venganza. Vale, vamos a subir arriba. Porque si no revientan, pues tenemos más opciones. Pues en el primer pilar no hay forma de. Vamos a subir arriba del todo, ¿no? Había otro nivel. Vamos por aquí. Hay una escalera aquí para subir, ¿no? Tiene que haberla. Mira, allí había algo. Vale, no hay otra escalera. Venga, vamos, que no hay más escaleras aquí. Echa el zorro. ¿De dónde coño cae? Este matándose.
y el otro sube para arriba. Ah, corre, corre, corre. Vas con la cámara. Uf. Ahí, muy bien, ya estamos al cuarto pilar. Tendría que estar aquí abajo, ¿no? Dice, está al lado del cuarto pilar, pero por aquí debería estar, ¿no? Claro. Venga, montate ahí. Abajo. ¿Qué tengo que hacer para...? A ver. Chosor. Pues yo no lo veo. Aquí está. El conmutador. Dice, está al lado del cuarto pilar. No sería arriba del todo. Ahí abajo. Pues no lo veo. Hombre, Dana, ¿qué pasa, tía? Cállate. Quieto, no, estoy quieto. ¿Las puedo bajar más? Pues si no está por aquí, está arriba. He hecho un viaje tonto. ¿Está aquí? ¿Esto es? No. Nada, tengo que subir para arriba. Estaba arriba, a la derecha. A estas fases son un poco mojoncillas. Es como que baja un poquito el nivel de calidad. Con lo que mola correr sin parar y reventarlo todo. Aunque este era el camino, yo, para mí era el camino correcto. Sonic. Quitándole el rollo este de explorar, que me parece una... absurda, ¿eh? Hay un nivel más, ¿no? Yo creo que puedo subir, ¿no? Se puede subir por aquí, ¿no? No, por aquí no se puede subir. Bueno, pues... vámonos por aquí. Está allí, está allí, está allí. Me ha conmutado. Vamos, Sony. Yo zurro. Cabrón. No. No, si puede hacer eso, ¿por qué no lo hace él? Venga, corre, 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 corre. Aquí está, ¿no? ¿No está por aquí? ¿Dónde está? Ahí hay algo, ¿no? ¿Eso qué es? Creo que es una especie de botoncillo. No, no, no. ¿Me he caído? ¿Qué pasó? Fuerte corriente de aire y te pueden apartar del camino. Vale, que nos tenemos que rescontar, ¿no? No entiendo muy bien ni a dónde tengo que ir ni nada, porque... A ver. A ver. Hostia, ¿quién coño me ha disparado? Haz con la cámara. Vamos a cargarnos los bichos a todos. No, corre para allá. Tío, eso cae. Mierda, cojo un anillo. Una vida. Qué bien. No sé qué es más rápido hacerlo de forma manual que con el ataque ese. Eso sirve a lo mejor para pasar de... ¿Esto me lo puedo cargar? No, mejor no lo hago. Vámonos por aquí nosotros. ¿Otra vida? Pero qué coño, ¿me van a quitar toda la vida ahora o qué? A ver. Vamos a subir. Que me ha disparado. Hostia, cojo un puto anillo. Mierda. Pues la ha cagado. Como no cojo un anillo ahora. Mano más. ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Qué injusticia! ¿Pero quién? ¿Pero qué leche me está disparando? ¿Pero quién? Oh. Que sí, fuerte corriente. Sí, fuerte corriente.
Ahí. Fuerte corriente, fuerte corriente. Vámonos por aquí. Que por aquí me ha gustado. Vámonos. Corre, corre, corre. No, 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 que no me tire de la nave. Que me siento muy mal. Hostia, no tengo ningún anillo. No tengo ningún anillo. Como me dé un golpe. Hala, me he metido aquí. Muerto. ¡Ah! Cago en la leche. No, vamos a ir más despacito. No, suelta ya, vamos. Oh, no, 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 no. Vale, a ver si salen los robots. Joder. Vaya mierda del ataque especial ese de mierda. Hostia. Ya no lo hago más. Venga, vámonos. Vámonos. Corre, corre. Ush. Ush. Mierda, coge anillo con ello. Vale. Vamos a cargarnos los pichotos. De coraje, venga. Hostia, que había un cañón. Vamos, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Claro, lo suyo sería cargarse todo esto de una tirada. Con el ataque ese de mierda, pero. Como no lo manejo bien. Se han puesto una guía. ¿A dónde cae Sony para guiar al jugador? No me he dado cuenta de eso. ¡Oh, no! Uf. Corre, 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 corre. Sí, no puedo saltar directamente. A ver, vamos a esperar a que pase la tempestad. Esa. ¿Ahora qué? ¿Dónde tengo yo que ir? A ver, por aquí, seguimos recto. Vale, que hay un cohete. Se supone que es para cargarse el pedazo de cañón este, ¿no? Me tengo que cargar todo esto. No sé qué ha pasado ahí, pero. Ni dónde estaba. No sé ni qué ha pasado. ¡Hostia! Muerto, estoy muerto, uy. ¡Corre! Joder. ¡Qué puto follón! Vale, ya hemos avanzado un poquito. Algo sale. Anillo, anillo, necesito anillo. Quita, quita. Vamos a coger anillo. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Corre, corre. Vamos por aquí. Uf. A ver, aquí hay un camino. Es que de verdad es una locura, ¿eh? Vale, a ver, es que hay a la derecha, venga, ¿no? Venga, recto, un solo recto. Thank you.
Hostia, ¿nos matan? No, no, ahora se abre, ¿no? No jodas. Ah, vale, me salió otra nave. No queda muy claro, ¿eh? Si vamos a salir de ahí. Venga, vamos para allá. Ahí parece como que hay pantallas que no están... Bueno, tenemos que dispararle a esto, ¿no? Vale, hay que esperar a que nos apunten, ¿no? Vamos a parar aquí. No me dan, ¿no? Hostia, que sí me dan. A ver, hay más cañones de esto. Ah, vale, el que me ha dado se ve ese. Hay que darle cuando mire para acá, digo yo. Apunta al centro, no, no, si solo intento. Espérate, que ahora viene. Vale, al centro. Ya me lo he cargado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Me lo he cargado, pero. Joder, macho, qué follón. ¿Un pececillo? Ah, un loro, un loro. Ay, madre mía, la cámara. Quieto. Bueno, va a servir el ataque. ¿Y ahora qué? ¿Ahora por aquí? Venga, ahora por aquí. ¿Hay un cohete ahí o algo? Nada, ¿no? No me quiero caer por si yo. Aquí hay algo, no hay nada, ¿no? Vale, se supone que me tengo que agarrar esto. Vale, hemos cogido. Vale. Si nos matan, empezamos desde ahí. ¡No! ¿Dónde estoy? Hostia, me aplastan. A ver, vamos a subir a la plataforma esta y nada, esperamos. Ahí quieto. Me estoy equivocando, ¿no? Porque ese es para bajar. Tenemos que coger el otro. Ah, eso, anítate quietecito, ¿eh? Ya, que no tiene suficiente. Corre, corre, corre para acá. ¡No! ¡Juegas con el Sony! ¡Sony! ¡Estate quieto ya! Vale. Espérate, va a esperar que vuelva. No, 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 no. Venga, qué tensión, hostia. Venga, ven. A ver, esta. Esta es nuestra. Esta es nuestra. Allá. Estupendo. A ver, ¿hay por aquí algo? No hay nada. Vamos por aquí. Es que la cámara tampoco es que ayude mucho. Pues si pudiéramos dirigirla. ¿Y ahora qué? Salto para adelante. No hay nada, ¿no? A ver, ¿aquí qué hay? Ahí, ahí, eso, vale. Ahí, quédate quieto, quédate quieto. Vale. Vamos para allá, vámonos. ¡No! Quédate quieto, coño. Joder, ah, que la nave sea... Vale, bueno, es que así, todo así. Así en la vida, está así, vale. Ahí. Corre, 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 corre. Creí que me daban, pero no me dan. Se acaba la música y espero que no se haya jodido el juego otra vez, ¿eh? Porque me está costando un montón pasar esto. Vamos, Sony, esfuérzate un poco. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Pero porque va así. Sonía muy chuleta, ¿eh? ¿Ahora qué? Espérate. Creo que en cualquier momento el juego se va a parar. De hecho, ya no me anda el personaje. Me cago en la macerera. No sé qué le pasa. Yo creo que es la versión del juego, ¿eh? Además, ha perdido la música y todo. Caché. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué hago? ¿Le doy a restar? No. A ver.
A ver, voy a dar a restar. Y si tengo que empezar de nuevo, pues empiezo. No, 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 es que no va a empezar siquiera. ¿Verdad? No va a empezar, ¿verdad? A ver, vamos a probar otra vez. A ver si podemos salvar. Ay. Yo creo que no, ¿eh? Que no vamos a poder salvar. Porque creo que no está cargando nada. Creo que no está cargando absolutamente nada. No, para atrás, para atrás, para atrás. A ver. A ver si tenemos suerte. Me paso esta, la grabo. Grabo la partida. Y bueno, el avance que hayamos tenido hoy. Y cambio la versión de juego porque puede ser. ¡Eh! ¿Qué pasa ahí, coño? ¿Qué tal? Vale, venga. Ahora por aquí, ¿no? ¿Dónde leche estoy? Hostia, pero... No, hace cosas raras. Esto no sé yo si... A veces es capaz de continuar el juego y lo grabamos por aquí. Venga, sigue, 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 sigue. Coño, no es lo mismo con la musiquita que... Vale, le he dado a eso. ¿Y ahora qué? Abajo, ¿no? Venga, para abajo. Vale, la he conseguido. A ver si se puede grabar. A ver si lo graba. Claro, es que cuando se pasa la tarjeta SD, se pasa por una especie de acortador de audio. Y de cortador de audio y de espacio que había en los hard rock. Y entonces es posible que hayan quitado algo, ver actual. Esto no. Ah, pues mira, menos mal. No tiene música, pero sí que la vamos a poder grabar. Eso es todo. Quizá, pero será mejor revisar el puente. Ahora ha vuelto la música y todo. Es que yo creo que es el juego. A ver, ¿se habrá grabado o no? Entrada restringida, vale. Esto es otro, como otro mundo, ¿no? Como mola. A mí no lo he recuperado, menos mal. Es el juego, no es el SD, no es la tarjeta SD. ¿Y esto qué es? A ver si podemos jugar al final de la fase. Ese era el monstruito, ¿no? De turno. Vale, está la Amy. Ahí está Jim Carrey. Vamos, Jim. Madre mía, le está quitando toda la gema. What is your wish, Master Robotnik? Get rid of these pests. Show them what you've got. Aye, aye, sir. And don't disappoint me, or else. La verdad es que el juego pierde bastante fuelle. Que yo todo esto no lo he jugado. Ahora cuando continuemos, pues ya cuando lo termine. Y porque los Sony normalmente son juegos muy rejugables. No sé qué hay que hacer ahí. Tócate, coño. Son juegos muy... Pero el tema de la cámara... Uf. Por ejemplo, el diseño de este nivel no me ha gustado mucho. Hombre, digo, respecto a los tres primeros, que son impresionantes. Los tres primeros de este juego son chulísimos. A ver, la novia. A ver, ¿qué le pasa? Quítate de mi camino.
¿Pero qué? No, este robot es mi amigo, me ha ayudado. Este niño es tonto, por eso no lo quiere. No le hagas daño. ¡Qué calzonazos somos, eh! Las tías son unos calzonazos todos. Venga, esta... Vale, pero hemos desbloqueado otra zona. Se supone que la nave esta es como... Ahora puedo jugar con él. Con Amy. Bueno, pues ya está. Vamos a grabar. Yo buscaré otra versión. Hombre, esta se puede jugar. Lo que pasa es que tiene más fallos que... Dice, ve a la habitación del capitán. Vale, pero se puede grabar. Se graba automáticamente, ¿no? Ve a la habitación del capitán. Vamos a la habitación del capitán, será esta, ¿no? A ver, este era el camino, pero este Sony necesitaba pulir mucho. Qué gracioso lo... Tanto. Se necesitaba pulir mucho, mano, al agua. Tocar habitaciones secretas y tal, pero el mundo este de explorar tenían que haberlo incluido dentro de lo que es el juego en sí. A ver, toca, me pongo aquí y qué hago. Y luego creo que el segundo, pues tiene aciertos y tiene también cositas que dices tú, esto que pinta aquí. Por ejemplo, esta parte de investigar con Sonic, un personaje tan rápido. Y aquí abajo hay algo. Aquí ya hay algo. No hay nada, ¿no? Está la habitación esta rara, que no se abre. Está claro que esto no puede ser la habitación del capitán, ¿no? La musiquita. Bueno, no es que me esté decepcionando, porque yo esperaba que fuera... A ver, las cosas aquí arriba. Me puedo montar aquí arriba. Ah, pero esto es para bajar, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vamos a hacer una prueba, ¿vale? La vamos a salir un segundito.